Resumen de BeWars, capítulo 3. Mike es buscado por todos, y el gobierno lo declara como una amenaza nacional. Mientras tanto, Luther sigue investigando por ahí, pero volviendo con Mike, el tipo consigue cambiar de vehículo, y se va por ahí en otro. Ante todo esto, Luther le dice al gobierno que no maten a Mike, para que puedan encontrar una cura, además de que necesitaría estudiar a su amigo. Después, vemos a esta chica, quien estuvo en contacto con Mike y comienza a tener síntomas y luego se transforma en vampiro, por lo que luego va y mata a su hermana. Algo muy importante es que la reportera esta va y busca a la ex mujer de Luther, o sea, la verdadera madre del niño. La entrevista es puesta en internet, dejando para el orto a Luther porque lo trataban de asesino cuando nada que ver. La ex esposa de Luther al parecer tiene cargos o delitos o algo así, no lo sé porque no se explica muy bien, pero ella pide ver a su hijo. Luther va y le dice que lo llevó, aunque esto resulta ser mentira, por lo que la mujer hace un lío en el lugar. Pero esto se interrumpe cuando unos policías ven a Mike y van tras él. El gobierno se entera y llevan más gente y van a capturarlo. Pero justo Mike encuentra un celular y como que tiene tiempo de instalarse el WhatsApp para poder decirle a su amigo que lo siente mucho por todo. Luther lo llama y le dice que lo van a matar. Y Mike nuevamente se escapa. Ese fue el resumen de BeWars. Espero que te haya gustado. Suscríbete y activa la campana si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo resumen. Bye.